Bueno, el tema de realidad virtual, lo que nosotros queremos hacer o tratar de hacer es reproducir, ¿cierto?, a través de imágenes y cosas, todo lo que significa una planta o un proceso metalúrgico. En este caso particular con que nosotros estamos partiendo es una planta de chancado, de tal manera que el alumno se pueda interiorizar, ¿cierto?, de qué es lo que es una planta de chancado en sí misma. Y mediante esta metodología, ¿cierto?, introducirse o insertarse o de inmersión, ¿verdad?, dentro del proceso mismo. Ahora, la idea que nosotros tenemos para desarrollos posteriores, digamos, es introducir esto como un proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal manera que el alumno se vaya metiendo dentro del proceso y aprendiendo en diferentes niveles de conocimiento. Seguramente un primer nivel básico sobre algunos conocimientos generales del proceso. En una segunda etapa, ¿cierto?, una vez que ha superado la primera, ¿cierto?, pasar a una segunda etapa en que ya tiene que tener conocimientos más conceptuales, más teóricos de qué es lo que ocurre, por qué ocurren las cosas. Y después un nivel mucho más avanzado en el cual pueda meterse, ¿cierto?, en el tema de modelación y simulación de los procesos. O sea, si yo cambio esto en el proceso, ¿cuál es el resultado que va a tener esto en la realidad, ¿cierto?, en el proceso mismo? Y todo eso simulándolo, ¿cierto?, y metiéndose en el ambiente de lo que significa una planta de reducción de tamaño.